Nos encontramos en el Museo Dox de Arte Contemporáneo de Praga y vamos a tener la suerte de hacer el recorrido de la exposición con el artista, con Juan Garaizábal, en su proyecto de Memorias Urbanas. Bueno, como vemos, el museo está en una parte de Praga un poco alternativa, cerca del centro, pero en una parte donde hay muchísimos lugares. Y vamos a entrar. La exposición va a ser entre ahora, que es final de enero, hasta final de abril. La exposición se llama... La exposición se llama La Iglesia Errante y se basa en un elemento que es la Iglesia de Belén en Berlín, que partió de aquí. El concepto parte de Praga, son colonos checos que huyen y se instalan en Berlín en el siglo XVIII. En inglés es The Wandering Church y en checo se llama Kostel v Pohybu, que significa iglesia en movimiento. Y es una pieza a escala de la reproducción que yo hago de la iglesia a tamaño real. Es la ventana de la torre y es una pieza en metal que ya tiene el tamaño y la sección que tendría la instalación grande. Desde el momento en el que ya ha pasado una ausencia, como en este caso en la iglesia de Belén, empiezo a hacer una serie de serigrafías que plasman esa ausencia. Esas serigrafías son aquí concretamente dos, que se llaman el día que primero constató la ausencia y entonces pues intento plasmar el sentimiento de vacío que existe en ese sitio de Berlín. Y resumo lo que va a terminar siendo esto, que es un resumen mucho más visual, pues una escultura de la estructura que tendría la iglesia. En este caso, esta estructura está hecha de forma que cuando uno se acerca, puede, buceando visualmente en ella, puede ver el efecto que causa estar en esa plaza. Como ves, hay unas personas a escala, que son esas techo en blanco, y en esa plaza mirando hacia arriba, ¿no? Que sería el efecto que uno ve en este espejo. Y bueno, luego por último, una vez en... Por último no, hay otra pieza grande a tamaño real de lo que sería una ventana de la bóveda. Un vídeo que plasma lo que sería todo el documental que estamos llevando a cabo sobre la ejecución de este proyecto. Y lo más complicado y lo más hecho aquí a medida un poco para el museo, se trata de los experimentos con luz. Hay un detalle de lo que puede ser un detalle en púrpura de un fragmento de la estructura y sobre todo hay un juego en una maqueta de 5 metros o de 4 metros 75, que es la atracción central hacia donde nos lleva todo, donde se experimenta ya con la luz y con el sonido, con una secuencia que se ha compuesto para aquí por Manuel Escorihuela, en colaboración conmigo, una secuencia sonora que plasma un pulso que interactúa con la luz.